¿Cómo estás? ¿Qué haces, Juancho? Espérame, que te saludo. Dale, muy bien. Por ahí. Gracias por recibirme, un placer. Gracias a vos. Tengo a alguien que necesito presentarte, que sabe un montón del sistema Enlist. Perfecto, maravilloso. ¿Ya está dentro? Sí, vamos. ¿Vamos? ¿Te animás? Sí, por supuesto. Tenés el casco. Excelente. Mételo tranquilo. Vas a tener que pisar ahí y entrar. Listo, subo. Sí. Vamos. Dale. ¿Estás bien? Perfecto. Abrochate este. Dale. Ay, que Dios me ayude. ¿Y esto cómo es? Está perfecto. Muy bien. Ahora sí, manos a la obra. Hola, vamos, excelente. Llegamos. ¿Cómo fue el trayecto? ¿Te gustó? Impecable, impecable. ¿Es tu primera vez? Sí, sí, sí. Ah, maravilloso. Bueno, Fer, vení que te presento a Pablo Flores. Buenísimo. Un gran productor de esta zona. Vení. Dale, buenísimo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo va? Yo me voy a buscar agua para el mate. Dale. Así tengo agua para el mate para la próxima. Perfecto. Abrazo. Gracias, Te agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por recibirme. No, bueno, gracias a vos por venir. Es un placer. Y la verdad que estoy tomando testimonios de varios agropecuarios para que me cuenten un poco en qué van con este sistema. Pero previo a eso, ¿tu campo es de maíz o es de soja? Nosotros hacemos en principio un 50% de maíz y 50% de soja. Ah, bien. Y tenemos alguna zona con riego, donde hacemos también trigo. ¿Y cómo viene el rote de lotes? Por eso, en principio, en lo que es de secano es un 50% de maíz y de soja. Ajá. Y en lo que es de trigo tenemos alrededor del 50% que va de trigo, va a maíz de segunda. ¿Y notaste algo con este nuevo sistema de Enlist? Nosotros siempre tuvimos problemas, sobre todo con rama negra. En maíces que salían, digamos, salíamos de la cosecha de maíz con muy, muy sucios, digamos, y los controles no eran eficientes. Tiempo como ahora, seco, sin lluvia, y entrábamos en soja y era muy, muy complicado. ¿Y qué variedad de soja probaste en la campaña pasada? Nosotros probamos una semilla de Pioneer, 50A02 Enlist. ¿Y cómo fue el rinde? Y fue muy bueno. Digamos, ¿estás satisfecho con el hecho de tener este nuevo sistema? Sí, sí, y vamos a probar este año alguna variedad de grupo un poco más corto. ¿Y vas a volver a insistir y a usar el sistema Enlist en tu próxima campaña? Sí, sí, vamos a usar, lo voy a volver a repetir, sí, por supuesto. Chocho. No, sí, anduvo muy bien. Andó muy bien, nosotros tuvimos un control casualmente de rama negra en una soja ya emergida y anduvo espectacular. Bueno, o sea que tú no tuviste problemas con las malezas. No tuve problemas con malezas y es una solución para todos aquellos lotes, digamos, en donde el control previo a la siembra, digamos, no es el adecuado. ¿Y cómo lo resolviste con Enlist? Bueno, nosotros hicimos una mezcla de producto que es Enlist con glufosinato. Bien. Que es el otro producto que está, digamos, que te permite usar la tecnología, digamos. En la mezcla de los dos y controlamos lo que había. Che, Pablo, ¿cómo ves el campo? En este momento. Hoy. Y nosotros estamos ahora esperando la trilla de maíz. Complicado como está complicado el resto, digamos. Pero bueno. Pero tenemos una solución.
Sí. No, sí. Nosotros vamos a repetir lo que hicimos con la idea de... Lo ideal sería no llegar, digamos, al final y tener que usarlo. Pero te da la plasticidad, digamos, de poder utilizar el sistema. Me dijiste que usaste el Enlist Pioneer. Sí, esa es la marca de semilla. Es la marca de semilla. La marca de semilla, bueno, particularmente. Probaste esa. Así es. A vos te resultó. Sí. Esta gente, por lo que escuché, hicieron nuevos ensayos. ¿Vas a probar nuevos ensayos en tu lote? Sí, sí, vamos a probar. Sé que ahora hay variedades que están saliendo para tanto para lo que es Brevan y también para el semilla de Don Mario, digamos. Y bueno, vamos a probar algunas otras variedades, digamos, para este año. Bien. ¿Y te juntás con otros productores a hablar de este tema? Sí. ¿Y a contar tu experiencia? Sí, sí. Yo estuve algunos años en Apresid. Ya hace un par de años que no estoy. Y tenemos un grupo de productores, sí. ¿Y cómo ven el futuro de acá 5 años? Nosotros productivamente estamos bien, digamos. Estamos bien yo creo que la gente tiene esperanza, digamos. Tiene esperanza en seguir. ¿Te gusta lo que haces? Me gusta. Me gusta. Yo, aparte de... La parte de productor, nosotros hacemos servicios, digamos. Servicios de siembra. Para otros productores, para otros campos. Eso es lo que más me gusta. Yo soy ingeniero agrónomo, pero no estoy tanto en la parte agronómica. ¿Y te subiste alguna vez a alguno de estos tractores o cosechadoras? Sí, sí, sí. Hace años, digamos. Yo empecé hace más de 20 años, digamos, a trabajar. Y hace 20 años que subo y bajo de estos tractores. ¿Y cómo ves? Me dijiste que empezaste hace 20 años. ¿Cómo ves el avance de la tecnología? Nada, fulminante. Sí. Y en los últimos 10 años ha cambiado un montón. Y los jóvenes, y te dejo tranquilo, porque tenés que laburar. No hay problema. ¿Los jóvenes les gusta el campo? Les gusta, sí. Sí, sí, hay mucha gente joven. ¿Cómo te fue en la campaña? ¿Qué pasó? Hemos tenido una campaña complicada. Sí, sí, hemos tenido desde la sequía, eventos de piedra, una helada temprana que hacía años. Que ¿piedras? No, granizo. Pero no, la estamos terminando. Nos falta todavía casi todo el maíz de tardío. Pero no, vamos a terminar bien. Gracias a Dios. Con esperanza que el próximo año sea un poquito mejor que este. ¿Dónde naciste? En Córdoba Capital. Córdoba Capital. ¿No tenés el acento muy cordobés? No. ¿Por qué? Nunca lo tuve. ¿Por qué? No tengo ni idea. No, yo estudié en Córdoba e hice la carrera también en Córdoba, pero no. Pero no. No, nunca tuve tonada. Pero si te la pido, seguro que me la decís. ¿Cómo se despide un cordobés? Sinceramente no lo sé, pero ponele. No. Despedime que me voy. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias. Chao, querido. Sigo, perdón. Bueno. Dale. Viaje. Cualquier cosa. Ah, ¿querías sacarte una foto? ¿En la moto? Sí. Dale. Sí, por supuesto. Pero hacemos una cosa. Vos la manejás y yo me siento. Venite. Dale. Ponete esto. ¿Cómo decía? ¿Entra esto? Sí, ¿cómo no va a entrar? Subite a mi moto. Ya conseguí un doble. Sí. ¡Poné primera! ¡Esa! ¡Cuidado las máquinas! ¡Ay, me quiero morir!